Hola querido suscriptor. Si buscas un buen perro para que proteja tu casa y estás pensando en adquirir un San Bernardo, detente ahí. Esa raza no es una buena opción para esto. Contrario a lo que muchos podrán pensar. Hay muchas razas de perros que no son buenas protegiendo propiedades. Buenos ejemplos de esto son el dogo alemán San Bernardo y muchas otras. Antes de que lo digas, ya sé que no todos los perros son los mismos, que su temperamento y carácter varía mucho, que muy probablemente tú tengas un ejemplar de estas razas y sea bueno protegiendo. Pero por experiencia de otras personas y siguiendo la historia de estos perros, podemos llegar a una conclusión. Estos perros no sirven para ser guardianes. Número 5. San Bernardo. Creo que no es algo muy sorprendente el saber que esta raza ya no es buena protegiendo casas o ganado. Pues al ser una raza tan comercializada por estas películas, se ha procurado criar perros amigables y bonitos antes que procurar tener perros con temperamento. Eso sí, tiene una apariencia muy disuasoria que asusta a cualquiera. El pensar en esos 90 kilos hace pensar dos veces antes de molestarlo. Pero he escuchado experiencias de personas afirmando que a la hora de atacar ni siquiera hacen nada. Número 4. Dogo alemán. El dogo alemán o gran danés ha cambiado mucho. Pasó de ser un perro cazador a uno faldero. ¿Sabías que se dice que este es el perro faldero más grande? Ya sé que hay ejemplares que sí son buenos en esto, pero son poquísimos. En vez de eso, hoy podemos ver perros que le tienen miedo a cualquier cosa. Otros perros. Gatos y sí. Personas. Algo muy común que he visto en esta raza es que ladran a través de una barrera como cercas, vallas o alambrados. Pero cuando tienen acceso al mundo exterior ya no hacen nada. Número 3. Alabai. Sí. Es muy común verlo ladrando a intrusos a través de una cerca. Pero ¿qué pasará cuando el perro tenga que actuar en serio? No hará nada. No va a morder con el coraje de un Rottweiler o un pastor alemán. ¿Sabes por qué? Porque en su historia no hay antecedentes de que haya sido utilizado para atacar personas. La versión original de esta raza, el Alabai turcomano, solo se utiliza para acompañar al ganado. Y la versión moderna es casi solo un perro de combate y show. Lo repito nuevamente. No todos los perros se comportan de la misma manera, pero es que el Alabai no tiene un buen respaldo para ser considerado buen guardián. Número 2. La mayoría de mastines. El hecho de que protejan el ganado no significa que sean buenos perros para atacar intrusos. Sí. Ya sé que estos perros ladran a personas extrañas cuando se acercan a su rebaño. Pero en la mayoría de los casos no pasarán de ahí. Solo van a ladrar y es poco probable que muerdan. Y si llegan a morder, lo más seguro es que sea algo leve. Rara vez se ve a un mastín haciendo tareas de protección. No están seleccionados para esto. Incluso el único mastín que he visto en esto es el tibetano. Número 1. Perros de tipo bull. Muchos ya lo sabían, pero el APBT, Bull Terrier, Amstaff y Staffy no destacan para nada en esto. ¿La razón? Son perros que cuando mostraban agresión hacia el humano se descartaban para la crianza. Por eso rara vez los vemos dando mordidas de calidad. Es algo curioso, pues actualmente es una de las razas más solicitadas para la guardia. Pero yo mismo los he visto siendo amigables y confiados con extraños y procurando defender su territorio de otros perros antes que de la gente. Pero como ya dije, puede haber ejemplares que sí lo hagan bien. Incluso tú puedes tener uno. Déjalo en los comentarios extra. Como razas extra que no mencioné en el video, tenemos a los retrievers y perros nórdicos. Obviamente la mayoría ya lo sabe. Estos perros no protegen ni de chiste. Sin exagerar, uno de cada 20 ejemplares rinde en esto. Así que ahora necesito que me cuentes tu experiencia con estos perros, si es que tienes o has tenido uno. Querido suscriptor, nos vemos en el próximo video.